la cruz en la cocina, porque como usted ya lo escuchó hace rato, estaremos preparando una deliciosa receta, un postrecito muy bueno para compartir ahí en casa con todos ustedes. ¿Qué es qué? Vamos a hacer un flan napolitano de fresas. Uy, qué rico, así como me gusta. Así. Con fresa, con fresa, ¿verdad? Bueno, a ver, vamos a comenzar a hacer la receta, querido Chef. Bueno, vamos a hacer la receta. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a hacer nuestro caramelo, ¿sale? Ok. Vamos a poner en un traste el azúcar para fundir y vamos a ponerle en un refractario que quede el caramelo así, mira. O sea, esto simplemente es que... Solamente azúcar. Azúcar. Además que aguas, aguas con el calorcito, porque si te das una quemada con esto, de verdad no la cuentas, ¿eh? Duele bastante. Mira, peor que la que me di, yo luego te digo cuándo y en dónde, pero bueno, ahí está. Bueno, mira, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregar nuestra lata de leche condensada. Ándale, qué rico, muy bien. Mira, bien rico así. Vamos a dar, vamos a poner nuestra leche evaporada. Igual es una latita, ¿eh? Es una y una. Una y una. Dos latitas ya. Dos, ¿no? Dos latitas. Muy bien. Vamos a poner nuestras fresas. Ah, también van adentro. Adentro. Pues, para que agarre así sabor. Así es, ¿no? Mira. Ándale. Esta fresa es fresquecita. Así que igual si tienes fresa congelada, no te preocupes. Puedes ocupar. Ah, es lo mismo. Es lo mismo. Okay. Vamos a ocupar el queso crema. Esa es media barrita. Media barrita de queso crema. Con eso, para agregamos. La ¿cuál es? Vamos a poner nuestros huevitos. Ok, ahí pusiste cuántos. Puse cinco. Cinco huevitos para que cuaje el asunto ya en casa y vaya. Dale, ¿no? Vamos a poner nuestra vainilla, que esta vainilla es deliciosamente sabrosa porque es originaria desde allá. Papantla. Ah, oye, es de la buena. Ahora, ¿yo qué recomiendo? Esta, así tal cual, vamos a licuarla, pero yo recomiendo agregarle unas gotitas de colorante rojo. Así. Ok. ¿Para qué? Unas cuantas. Unas cuantitas. Es nada más para darle más como el colorcito, ¿va? Porque la fresa le va a dar color, pero vaya, no tanto. Voy a darle un empujoncito con el color. Ándale, nada más es eso, ¿sale? Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahí vamos a licuar, solamente vamos a licuar súper bien. Fíjate, qué barbaridad. Mira, así de fácil. Ahí tenemos ya entonces ya la mezcla. Ya tenemos nuestra mezcla. Oye, qué rápido. Así es, mira. Perfecto. Y listo, mira. Nada más aquí. Así de fácil, sencillo y súper rico. Fíjate, ya quedó. Así, cabe mencionar para allí en casa, obviamente este refractarito tenía su caramelo. Ajá, su caramelo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tapar. Ya lo bailé. Vamos a tapar con papel aluminio, súper bien, y vamos a ocupar el baño María. Para los que no conocen el baño María, vamos a poner un trastecito más grande que este, con agüita caliente y así tal cual lo vamos a sumergir. Una olla que yo tuviera más grande que el tamaño de esto para que como que flote. Bueno, no va a flotar, pero El calor, el vapor va a hacer que se cosa nuestro flan, ¿sale? Okay. Es lo que vamos a hacer. ¿Es todo? De unos 35-40 minutos hasta que tengamos la consistencia de flan. ¿Qué nos va a quedar? Bueno, perdón. Sí. No, ¿sabes qué? Se me ocurre que nos acabas de dar un tip muy bueno para allá en casa, por si usted quiere un ingreso extra, el fin de semana póngase a hacer, es que yo siempre pienso en negocio, porque hay que sacarle esto dinero. Entonces, ¿qué va a hacer usted? La receta y ya, usted ya lo... Así es, y mira, fíjate, después de que lo dejamos reposar un ratito, que se enfríe, y miren cómo tiene que quedar, lo volteamos, uy, no, le ponemos unas rebanaditas de fresa, y mira, nada más. Y pues ni modo, nuestra Machis va a tener que probar esto. Bueno, pero allá, salud de mira todos los que nos ven más, en casa. Mira, nada más. ¡Oh, no! ¡Qué rico, eh! Aparte la consistencia. Mira. Se lo da todo entre el huevo y la... Mira nomás. ¡Qué rico! Mira usted. Mira nada más. ¿Quién le dice que no a este pedacito de flana? ¿Alguien quiere? Bueno, al rato les damos. No quieren, hoy no quieren. Ala, ya vi otra rebanadita, Aquí está otra rebanadita para mi querida Cristina. Oye, Julio. No, consiénteme porque mira, por ser para ti, Cristina, te lo voy a dar más grande. Está deliciosísimo. Mira, nada más, más grande. Te amo. Ahorita te doy cucharita. Deliciosísimo está esto. Deben de hacerlo en casa, háganlo. Háganlo, amor. Gracias, mi querido. Oye, y el sabor de la fresa, ¿sí? De la pulpa de la fresa es delicioso. Sí, y es que puedes ocupar fresa congelada o fresa natural. Qué ahorita rico, que están comiendo, quiero aprovechar a felicitar a la señora Gloria González de Fortín de las Flores. Todos los días nos ven. Hoy está cumpliendo años. Muchísimas gracias. Felicidades. Le mandamos un fuerte abrazo, un beso, muchas felicidades. Ya me salté.